comprarle la sangre de los 45. Eso es lo que se nos ha ofrecido el gobierno. Cállate, ya pasó. Olvídalo, te pago, pero cállate. Tú necesitas casa, necesitas dinero. Te doy dinero, pero ya cállate, olvídalo. Una masacre de esa magnitud no se olvida. Por eso hemos hecho memoria. Por eso queremos que en todos los rincones del país se sepan las masacres, como las de Acteal, como muchas otras masacres, las desapariciones. A los jóvenes no se les permite superar, se les desaparece, porque son el futuro del país, porque son el futuro de nuestra existencia. Pero hoy es la oportunidad de decir ya basta, unamos fuerzas, porque solamente unidos vamos a lograr seguir existiendo. Vamos a lograr que nuestro país sea un país de verdad libre. No una falsedad que los políticos nos ofrecen. Para los medios de paga, siempre se la pasan diciendo que México está prosperando. Que los indígenas tienen la oportunidad de progresar. Cuando la única oportunidad que tienen los indígenas es de quedarse sin tierras, ser humillados, explotados, asesinados, masacrados. Las mujeres sufrimos peor las consecuencias. Pero ¿de quién depende de que esto se acabe? Depende de nosotros, de los jóvenes, de ustedes, de los estudiantes. Que ya no sigan con los ojos vendados, que ya no se conformen con un sistema educativo que el gobierno les ofrece. Porque el gobierno determina qué es lo que deben y qué es lo que no deben aprender. Ya no es momento de conformarse con lo que les da un gobierno, con lo que les dice que tienen que aprender. Es momento de decir, quiero ir más allá de lo que el sistema capitalista me ofrece. Y por eso estamos aquí. Ustedes tienen esa oportunidad. Ustedes tienen una escuela. Muchos de nosotros del pueblo, de las comunidades indígenas, no tenemos oportunidad. Lo más que podemos llegar es a terminar una primaria, aprender a leer y a escribir. Es un gran logro que tenemos los indígenas. Pero tenemos nuestra madre tierra, que la sabemos trabajar, que la cuidamos, la defendemos. No es solo por nosotros, es por todos. Es para todo el mundo, porque esta lucha no es solo nacional, es internacional. Queremos una vida digna, queremos una vida mejor. Por eso estamos aquí, por eso estamos caminando. Decía la compañera que nosotras no traemos gorras, no traemos nada para ofrecer, más que compartir nuestro dolor, nuestra experiencia, nuestro sufrimiento. Eso es lo que traemos nosotros, la realidad que el gobierno jamás se va a atrever a decir lo que está pasando en este país. Nosotros queremos visibilizar todos los sufrimientos, las desapariciones, las muertes que el gobierno las ha ocultado, que nosotros estamos que se quiten la venda de los ojos para no seguir creyendo en las mentiras de los capitalistas, de los ricos, de los poderosos. Hay que unir fuerzas para vivir, para existir. Y aquí vamos a estar. La lucha va a seguir, no va a acabar. Va más allá de las firmas. Las firmas era un pretexto para caminar, para estar acá. Y hemos logrado, estamos acá. Dicen que ya no logramos las firmas. ¿Y ustedes qué creen? ¿Creen que eso nos deprime? ¿Creen que eso nos preocupa? ¿Creen que eso nos bloquea? Por supuesto que no. Las firmas eran un pretexto para llegar a ustedes, para estar aquí. Después de las firmas, empieza la lucha, el camino, la organización. Ya hicimos contacto con ustedes. De todos depende que sigamos en contacto, que sigamos caminando, difundiendo los dolores, los sufrimientos, desenmascarando al gobierno. No permitir que los poderosos sigan teniendo nuestro país. Así es que les pedimos a todos ustedes que hagan conciencia. Los que no han firmado, que firmen por un cambio,
por una lucha, por una conciencia, no por el poder. No queremos poder. Queremos libertad, queremos vida. Hay que firmar por la vida, por un futuro mejor para todos, donde nadie mande, donde todos seamos hermanos, seamos iguales, seamos libres. Vivamos en un país libre. Y la lucha sigue, compañeros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, soy de la comunidad purépecha de la región del lago, soy concejala y mi nombre es María Macario Salvador. Pues al igual que las compañeras, yo les voy a comentar la situación que vivimos en el estado de Michoacán, uno de los estados más agredidos por este mal gobierno, y quiero iniciar comentándoles que desde hace 43 años, el año pasado cumplieron 43 años de desaparición, la familia Guzmán Cruz, 5 integrantes de la familia se fueron, se los llevó el ejército y jamás supieron de ellos, a pesar de las investigaciones que han tenido los hermanos, porque se llevaron al papá y 4 hermanos. Lo único que tienen de información es que la última vez donde vieron sus nombres y sus firmas fue en el campo militar número 1 y de ahí jamás supieron de ellos. Y la lucha por encontrarlos ha seguido, pero no ha habido respuesta del mal gobierno. Sabemos que no hay castigo para los que desaparecen, no hay castigo para los que asesinan, no hay castigo para los que despojan, no hay castigo para ninguno que seamos pobres y que vivamos en este país. Este caminar con el Consejo Indígena de Gobierno nos ha enseñado a que debemos de organizarnos y que debemos de luchar. En nuestras comunidades purépechas, el gobierno ha tratado de impedir de que luchen por el territorio y ha ingresado a la policía agrediendo y sacando a personas de sus hogares para encarcelarlos. Ha reprimido a los maestros indígenas que están luchando por un trabajo digno y porque la educación de los pueblos indígenas no se pierda. El pueblo purépecha está unido al Consejo Indígena de Gobierno. Quizá no seamos todos, pero nuestra labor como concejales, concejalas, es visitar las comunidades, platicar con ellos y hacerles conciencia de la realidad que estamos viviendo en este país. Nuestro caminar al lado de la compañera Marichuy ha sido de aprendizajes y de enseñanzas. Recorrimos el estado de Michoacán, el estado de Guerrero y de Oaxaca, que son los estados que han estado luchando durante muchos años, a donde hay muchos presos, muchos desaparecidos. Pero nos damos cuenta de que los pueblos se están organizando, porque dicen desde hace años, vinieron algunos ingenieros o algunos extranjeros a subirse a las montañas y a revisar qué hay, y lo que han encontrado es riqueza. Los minerales, pues muchas cosas que ellos pueden y que van a saquear de nuestro país. Y sabemos que al ellos a traer esos proyectos, son proyectos de muerte, porque van a envenenar los lagos, van a envenenar los ríos. En esas tierras hay mucha agua, pasábamos por la brecha, por la carretera para llegar hasta las montañas y veíamos cómo caían las cascadas de agua cristalina, agua pura. Y si pensamos lo que puede suceder después de estas elecciones, pues ya están señalados hasta en mapas todos esos proyectos que van a llegar a acabar todas estas poblaciones. Y las van a acabar porque todos envenenan. Todos esos proyectos son muerte, y no solamente para los hermanos del campo, no solo para los pueblos indígenas, sino para las ciudades también, porque ¿de dónde vienen los alimentos del campo?
¿De dónde viene el agua entubada a las ciudades? Pues de los manantiales que hay en los alrededores. Decían los hermanos de la costa de Oaxaca, a nosotros también nos querían quitar nuestro pedazo de mar para poner las antenas eólicas, pero no dejamos. Dice, nos defendimos con piedras, palos, hombres, mujeres, niños, niñas, y corrimos a la policía. Y como hay una sola entrada, ya no les vamos a permitir que regresen, porque del mar vivimos, de ahí comemos, y si nos quitan nuestro territorio, ¿de qué vamos a vivir? Así es, hermanos, estudiantes, creo que todos debemos estar conscientes de que esta lucha es por la vida, y no es por la vida solo de los pueblos indígenas, es por la vida de todos, es por ustedes, es por todos los estudiantes, que nos damos cuenta, por ejemplo, en las universidades, ahí en Michoacán, igual a los maestros no les están pagando. ¿Por qué? Porque ya nada más les van a dar un contrato por 3 meses y que los pueden despedir cuando ellos quieran. Y así sucede en los bosques, están talando y están entrando los narcotraficantes a sembrar el aguacate que hacen que crezca con muchos químicos y que echa a perder la tierra. Entonces, ¿qué va a pasar si no defendemos todo lo que es la naturaleza? Los invitamos para que ustedes también en la ciudad se organicen. Sabemos que están organizados porque vemos aquí a muchos jóvenes y muchas mujeres también jóvenes. Entonces, creo que solamente es seguir el camino. No estamos derrotados. No estamos esperando que nos digan Marichuya está registrada porque sabemos que tal vez no lo esté. Pero el número de firmas no significa el número de problemas que hay en este país. Así es de que, pues vamos a seguir adelante, hermanos, así nos decimos nosotros entre los pueblos, porque somos todos de la tierra, porque todos de ahí nacimos, porque de ahí comemos. Entonces, pues los invito para que ustedes sigan en este caminar, y al principio los jóvenes que leyeron el comunicado, sabemos que están enterados de todo lo que está haciendo el Consejo Indígena de Gobierno, acompañando a nuestra vocera, y bueno, pues, muchas gracias y adelante. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, jóvenes, estudiantes, hombres y mujeres. Me refiero a jóvenes porque veo una gran mayoría de jóvenes. También maestros, medios que nos acompañan. Gracias por estar aquí presentes y escuchar la palabra que traemos del Consejo Indígena de Gobierno y también por darnos su palabra. Y esta palabra que nos dan, nos la vamos a llevar y la vamos a caminar y a recorrer por nuestros pueblos. Para decirles que también los estudiantes están luchando y se están organizando y se están preparando por lo que viene, que es una tormenta fuerte, una tormenta en la cual tenemos que prepararnos. Los pueblos tenemos años existiendo y en estos últimos años se los quieren acabar, los están despojando, les están imponiendo megaproyectos que solamente traen contaminación, traen destrucción, traen división, traen muerte, traen cárcel, traen un montón de problemas que se tienen al interior de nuestros pueblos y comunidades. Por eso decidimos participar en este proceso electoral 2018, porque solamente así íbamos a ser visibles, porque solamente así se iba a escuchar la palabra. Y no solamente de los pueblos, sino también de ustedes, de los jóvenes que estudian y luchan y se organizan y que no están de acuerdo por las formas como les están imponiendo una educación. Entonces ahora consideramos que esta lucha que los pueblos hemos iniciado ante todo este despojo, ante todo este desprecio, ante todo este exterminio, toda esta imposición, es una lucha que ya iniciamos y que la queremos caminar junto con ustedes, los jóvenes que están aquí presentes, las jóvenes,
juntos tenemos que construir un México diferente. Tenemos que recuperarlo. Tenemos que tomarlo en nuestras manos. Y tenemos que diseñar formas. Tenemos que pensar juntos cómo le vamos a hacer. Porque no estamos de acuerdo por la forma como nos tienen. Pero solamente ese cambio va a ser de nosotros, los de abajo, los pueblos indígenas, los no indígenas, los jóvenes, las mujeres, los maestros, las enfermeras, los doctores, todos. Todos tenemos que pensar cómo hacerle, porque este México lo tienen secuestrado, lo hemos dicho. Los del dinero y los del poder. Y ellos solamente están viendo a quién le pasan el poder. Ese poder se lo van pasando de mano en mano, de color en color, y el pueblo de abajo sigue quedando peor. Así lo hemos visto los pueblos, y ya no estamos de acuerdo por la forma como nos han venido dividiendo y confrontando al interior de nuestros pueblos. Y hemos dicho ya basta, y vamos a luchar, y queremos seguir viviendo, y queremos vida para todos. Por eso hemos decidido participar en este proceso. Esa es nuestra lucha. Queremos y confiamos que va a surgir una fuerza organizativa desde abajo, desde todos los rincones, y juntos vamos a construir o a reconstruir este México que se está desquebrajando. Entonces, por eso nuestra lucha es mucho más allá de las urnas. Esta lucha ni siquiera cabe en una urna. Esto va más allá, porque sea del color que sea, los que estamos abajo, a todos nos va a afectar. A todos nos está afectando. Entonces tenemos que prepararnos, por eso decimos, viene una tormenta fuerte, y esta tormenta viene después de las elecciones. Porque es cuando se consuma ya todos los acuerdos. Es cuando se desarrolla ya esa propuesta que ellos traen ya trabajada desde arriba, junto los del poder con el dinero, que son los que deciden el destino de todos. Y nosotros no estamos de acuerdo. Y vamos a caminar y vamos a seguir construyendo desde los pueblos un México diferente, como pueblos originarios, los primeros que habitaron estas tierras. Y todo lo que se ha diseñado ha sido en contra de nuestros pueblos. Por eso decimos, llegó la hora de los pueblos. Entonces también decimos, llegó la hora de los estudiantes. Tienen que hablar y tienen que caminar y no tienen que rendirse. Tienen que organizarse, tienen que ponerse de acuerdo. ¿Cómo le van a hacer para lograr que esta educación realmente les apoye para el futuro? Y decirles, jóvenes estudiantes, todo lo que se estudia en las aulas